Para terminar esta primera parte, digo que una vez que nuestro Ortega estuvo en Marburg y después en Freiburg y escuchó a Martin Heidegger, además, ustedes conocen fotografías, se fotografiaron juntos y se quisieron, pero después no tanto. Ortega decía que yo soy yo y mi circunstancia. Después de escuchar a Heidegger, como Ortega era una cesera celtibérica, se vino con la fórmula matemática que Heidegger no supo formular. Esta. Yo soy yo en mi circunstancia. Entonces se dice siempre, lo peor es que no se dice lo que viene después, porque aquí hay una coma en Ortega, ¿eh? Yo soy yo en mi circunstancia, y si no lo soy, me pierdo. ¿Se dan cuenta del existencialismo? Yo soy yo en mi circunstancia, y si yo soy un yo que no soy yo o no soy circunstancia, me pierdo. ¿Qué es lo de Heidegger? Estamos aquí para lograrnos, y si no me logro, me pierdo. No soy yo nunca jamás, ni aquí ni allí, en ninguna parte. El hombre que se malogra para siempre. Primero, fíjense que la fórmula es terriblemente feliz. Este yo es la definición del yo. Es decir, el yo de verdad, que todavía no soy, yo soy un proyecto, no lo acabo de decir, yo soy un proyecto. Bueno, y cuando el proyecto se logre, en mí si se logra, yo seré yo por primera vez. Luego, yo no soy yo, está claro que yo no soy yo. Si yo soy un proyecto de mí, el yo que ahora soy no es el yo que he de ser. Luego, yo no soy yo. Primera afirmación estupenda. Entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy yo, ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan del indio aquel del globo que les conté? Si yo no soy yo, ¿quién soy yo? Pues mira, yo no soy yo, pero soy un yo que camino a ser yo. Yo no estoy contento con el yo que tengo, porque sé que el yo que tengo es un yo que ha de fabricar más yo que el que tengo, hasta que llegue al yo que no tengo, que es mi verdadero yo. Luego, yo no soy yo, pero soy un yo caminando a ser yo. Ortega lo dijo facilísimamente. El yo que he de ser es este. Este igual, y además como no dijo yo soy yo, no, digo yo soy yo más circunstancia, es decir, que este yo no es igual que este, ¿eh? ¿Lo ven? Fíjense con la ecuación le sale perfecto. Este yo no es igual que este. Porque este yo es este, más la circunstancia, es decir, este yo es más pequeño que este, ¿verdad que sí? Matemáticamente, este yo es más pequeño que este, porque yo para ser este necesita el hacer. Con lo cual digo que Heidegger no decía tan claro, la matemática es formidable. Esta fórmula dice que yo no soy yo, yo no soy yo, yo soy yo y mis circunstancias, este yo no es igual a este, yo no soy yo. Bien. Entonces, el yo ideal, el yo que he de llegar a ser, ¿a qué es igual? Al yo que soy más la circunstancia. La circunstancia es el mundo envolvente. Es decir, que yo llegue a ser el yo ideal si el yo que soy en cada momento engloba en sí, responde a la circunstancia que me desafía en cada momento. Si lo quieren poner al revés, vuelven a la matemática. Entonces, ¿yo actualmente quién soy? El yo que he de ser menos la circunstancia. Es decir, que lo que me falta al yo de hoy para ser el yo que he de llegar a ser, lo que me falta es la circunstancia que he de vivir en los años que me quedan y a la cual responderé. Denle vueltas a la matemática. Fíjense que Ortega no era matemático, pero como era celtibérico, que decía él, sabía formular. Es formidable. Y Heidegger jamás usó esta fórmula en la pizarra, jamás. Y es mucho más feliz que toda su dicción. Toda su dicción. Lo primero, insisto, el existencialismo está todo ahí, en esta fórmula. En esta forma que repito, aunque aquí hay un igual, el igual es traicionero en matemática. Yo es igual a yo. No me dice esto Ortega. Dice, yo es desigual a yo, porque este yo no es este yo, sino que es este yo con la circunstancia. Este yo es más pequeño que este. Por tanto, yo no soy yo, o yo de hoy no soy el yo que he de ser. Este igual dice expresamente el existencialismo, yo no soy yo. Yo soy yo más algo que me falta, que es la circunstancia. Es decir, que todo el mundo que tengo y tendré hasta que me muera alrededor de mí es lo que me falta para ser yo. Atrévete a responder mal ahora al mundo. Y por eso termino con la expresión de Heidegger. Todo el contorno, todo el Umwelt, die Umwelt, en alemán es femenino, todo el contorno que me envuelve, hoy y mañana y pasado, circunstancias, son
el diario que leo, el amigo que tengo, el enemigo que tengo, la televisión que soporto, el gobierno que me gobierna, la clase que he recibido, el mal profesor que aguanto, la familia que... Todo es Umwelt. Y todo este Umwelt se constituye en pregunta, no necesariamente desafío, es un poco fuerte en español, ¿verdad?, porque parece que te ataca. Desafío significa pues, una pregunta, un reto, está ahí, un pobre que te tiende la mano, ya te crea un problema. ¿Le das o no le das? Puede ser tan bueno darle como no darle. Muchas veces no hay que dar. Lo bueno es no dar y a veces lo bueno es dar. Quiero decir que a veces no dando se da más que dando. ¿Verdad que sí? Esto es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, uno crece en la medida en que responde a su mundo. Y su mundo, el mundo que nos envuelve, en cada momento está ahí presente solicitando nuestra atención. La respuesta que le demos es nuestro crecimiento. Lo que me falta a mí, oye, lo que me falta a mí para ser el que debo ser es la circunstancia de cada momento y de cada día que vendrá. Desechar la circunstancia, fíjense, borren ustedes de aquí, desecho la circunstancia, no quiero responder más. ¿Qué sucede? Que entonces este yo coincide con este, es decir, que yo seré siempre el yo pequeñajo que soy y nunca llegaré a este, porque para llegar a este necesito la circunstancia, y como la he destruido, ahora he hecho un igual y he equiparado, he dicho, lo que soy es lo que quiero ser, y basta, he parado de caminar. Porque he matado la circunstancia. Por eso decía Heidegger, el mundo que nos envuelve es el correlato existencial y esencial del hombre. ¿Qué es un correlato? Un correlato significa la correlación que hay. Es decir, las estrellas, la cultura de hoy, la familia que tengo, los enemigos que me molestan, la gripe que padezco. El Umwelt, la circunstancia de Ortega, circunstare es Umwelt, circunstare significa estar alrededor. Pues la circunstancia que me envuelve son el correlato existencial para mí. Es decir, para yo llegar a ser el que no soy y que debo ser, no tengo más que la circunstancia. Si la desecho, jamás llegaré a ser. Y es tan verdad esto, que todo el mundo que me envuelve no es más que lo que yo haga de él. Es decir, que el mundo que me envuelve son unas manos de mendigo que están a la puerta de mi ser, mendigando mi ser. Así es de sencillo y de entrañable el mundo que nos envuelve. ¿Es bueno un amigo? Esto lo dije otra vez, y ahora estamos en el cogollo. ¿Es bueno un amigo? No es un belt mío, ¿no? Una circunstancia alrededor mío. ¿Qué hago yo con un amigo? ¿Es bueno el amigo? No más que una respuesta. El amigo es bueno según lo que yo haga de él. Anda. Fíjate, todo el mundo a mi servicio para construirme. ¿Una gripe que me entra es buena o es mala? Depende de lo que haga yo con ella. Un cuchillo que yo tengo en la mano, ¿es bueno o es malo? Depende. Si te lo meto por la tripa, es malo. Si voy cortando pan para repartirlo, es bueno. ¿Y las estrellas? Pues depende de lo que hagamos de ellas. ¿Y los mares? Depende. O sea que todo el contorno, en torno a nosotros, más que un correlato, cuya significación decidimos nosotros. ¿Es bueno el mundo? Depende de mí. ¿Es bueno un amigo? Depende de mí. ¿Es bueno un cuchillo? Depende de mí. ¿Es bueno que haya pobres? Depende de mí. Ellos también tienen su respuesta. ¿Es bueno ser pobre? Depende del contorno del pobre y de lo que haga él de su contorno, evidentemente. Es decir, que fíjense ahora cómo ha crecido el existir, que el hombre es un ser que está en el tiempo para llegar a ser, y este ser que está en el tiempo para llegar a ser, llega a ser gracias a la circunstancia que vive y a la respuesta que da a esta circunstancia. No tiene otra salida. El hombre que no responde a su circunstancia se pierde. Yo soy yo mi circunstancia y si no, me pierdo. Se pierde. No, pues vamos a compensarlo. No hay compensación posible. Absolutamente. La circunstancia hace al hombre. Porque la circunstancia, el mundo envolvente, no es más que aquello que hagamos de él. Y el hombre debería saberlo. Las cosas que están aquí para que el hombre las promueva, con lo cual el hombre se promueve así y realiza la tarea suya, que es hacer de su ser su propio ser.